Hello chicos, en este video vamos a retirar el esmalte de nuestras uñas de una forma súper fácil y con el menor nivel de maltrato. Esto es muy importante para uñas sanas y fuertes, así que recuerda dejarme tu like y quédate hasta el final. Bien chicos, para este video vamos a utilizar una pompita de algodón o un disco de algodón, lo que tengas en casa. Un removedor de esmalte sin acetona chicos, aquí estoy usando este de la marca Mineral Fusion, ya lo he compartido antes en el canal. Me gusta mucho porque es vegan, cruelty free e hipoalergénico y además es muy gentil en las uñas. Y aquí aprovecho para compartirles algo muy importante chicos, y es que yo he limitado mucho el uso de la acetona porque por ejemplo yo utilizaba esta hasta que, chicos, me puse a investigar todos los ingredientes y aquí con un super zoom vemos que dice contiene oxibenzona. Chicos, esta sustancia nos hace muchísimo daño, así que yo he dejado de utilizar este producto. Si tú tienes acetona en casa, te recomiendo que la leas también para ver si tiene oxibenzona y busques una opción un poquito más sana para ti. Si quieren que les haga un video al respecto sobre los riesgos, consecuencias de utilizar este tipo de productos que tienen esta sustancia, déjamelo en los comentarios porque creo que es un tema muy importante. Tercera y última cosa que voy a usar, chicos, es mi aceite de cutículas. En video anterior ya les mostré cuál mezcla es la que yo utilizo aquí, así que les dejaré el link en la descripción para que vayan a verlo luego de este. Estos aceititos, chicos, salvan la vida. Y ustedes siempre me preguntan cómo siempre tengo mis uñas sanas y fuertes. Y esta es una de las razones. Y por cierto, mira qué catástrofe me pasó aquí. Si me sigues en Instagram sabrás por qué me pasó esto y lo que estaba haciendo. Porque inmediatamente me sucedió, chicos, se los compartí en las historias. Por eso siempre les digo que no usen las uñas como herramientas, pero imagínense. Son cosas que pasan. Lo primero que voy a hacer es empapar mi pompita de algodón con el removedor de esmalte. De esta forma. Y luego chicos, fíjense que mis uñas tienen todo el esmalte ya maltratadito. Entonces voy a poner la pompita de algodón por algunos segundos presionando de esta forma. Así vamos a debilitar el top coat primero. Así que presiono, presiono. Y luego hago este movimiento hacia afuera arrastrando. Y fíjate que con un solo swipe ya casi se ha ido completamente el esmalte. Haciendo esto, chicos, van a maltratar muchísimo menos sus uñas. Porque estar tallándolas, chicos, también las maltrata. Y fíjense qué fácil ha sido. Vamos con la segunda uña porque generalmente cuando hago esto en las redes sociales poca gente lo cree. Aquí tengo el esmalte todo seco, todo maltratado. Pongo de nuevo el algodoncito. Presiono por algunos segundos. Y para esto creo que lo que debes tener en cuenta es la paciencia. De igual forma vamos a hacer este movimiento presionando hacia afuera y fíjate cómo ya se ha ido el top coat y parte del pigmento. De igual forma vuelvo y lo pongo aquí y presiono otro poquito. De esta forma chicos es que vamos a tener uñas sanas y fuertes porque mientras menos las maltratemos más fuertes serán. De igual forma voy a hacer esto hacia abajo y fíjate que ya queda poquito pigmento. Como ya tengo todo el algodón ya con la pintura, doblo el algodón y lo pongo nuevamente. Y como ya es tan poquito entonces lo hago de nuevo. Y fíjate que ya tengo dos uñas totalmente limpias, no se ven para nada resecas, mi piel no está maltratada chicos y miren qué fácil ha sido. Creo que esto ya lo he compartido antes tanto aquí en el canal como en TikTok e Instagram, pero mucha gente sigue desconociéndolo. Esto es muy importante, siempre se los digo chicos, la forma de retirar el esmalte es una de las claves para tener uñas sanas y fuertes porque al desmaquillar las uñas siempre las maltratamos aunque no queramos. Nuevamente hago el movimiento hacia abajo, aquí queda un poquitito
pongo de nuevo por algunos segundos. Como ves, ha sido súper fácil. Coméntame debajo si sabías esta forma de retirar el esmalte. Yo tengo toda la vida haciéndolo así. Y fíjate que mis uñitas siempre son sanas y fuertes. La forma como quitas el esmalte de tus uñas va a influir mucho en el desastre que hagas en tus dedos. Así que hasta por ese lado, chicos, esta es la mejor forma de quitar tu esmalte. Termino de desmaquillar mis uñas, lavo mis manos y luego seguimos al próximo paso. Uñas limpias y manos lavadas, así se ven mis uñitas sin el esmalte. Fíjate que no se ven maltratadas y ahora sí voy a usar mis aceites. Y lo que hago es poner una gotita en cada cutícula de esta forma. Y luego, chicos, dar un leve masaje. Ya después de esto uso mi crema hidratante favorita, que ya la he compartido antes en el canal, que es de CeraVe o CeraVe, como le digan en tu país. Y ya con esto, chicos, estamos listos. Yo suelo hacer esto ya cuando estoy a punto de acostarme, porque durante la noche esos aceites van trabajando en mis uñitas y ya al amanecer no tengo ni rastro de ellos. A mí no me molesta esa sensación, hay personas que sí, ya te tocará probar si te gusta o no. De nuevo te digo, en la descripción te dejo algunos links que creo que te van a gustar si te interesa tener las uñitas largas y sanas como yo. Si te gustan este tipo de videos, recuerda dejarme tu like y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos y, por supuesto, chicos, nos veremos en el próximo. ¡Chao!